Hola, ¿qué tal mis amigos? Excelente día para todos ustedes. Pues el día de hoy andamos por acá por los potreros, ya casi listos para la cosecha. Déjenme les explico un poco. En estos tiempos de diciembre, la gente mucho suele sembrar maíz en tiempo de regadillo. Tenemos aquí a la orilla de los terrenos un canal que sustenta mucha agua para muchísimos terrenos. Hay bastantes terrenos en estos lugares. Ya hay terrenos sembrados hasta allá, se alcanza a ver, mire. Esa parte verde que se ve ahí son terrenos que ya tienen la cosecha. Pues bien, el campesino normalmente siembra en estos años, ya que en estos meses, ya que el precio del maíz puede... tiene como que más posibilidad de que suba más el precio y tenga un mejor valor, ¿no? Porque pues en tiempos de lluvia muchísima gente siembra y el valor de del maíz es demasiado bajo, la verdad. Pues dependiendo, este es un terreno de aproximadamente una hectárea, hay más lugares. Lo que se le acaba de hacer a este terreno es meterle la rastra. En estos tiempos pues ya conocemos las máquinas, los tractores, ¿no? Y pues se le acaba de meter una rastra, aún falta más, se le va a meter otra pequeña rastra. Es dependiendo de lo que quiera el campesino. Hay otro tipo de rastra que se llama barbecho, que lo que va haciendo es aflojar un poco más la tierra. Son discos grandes que van enterrándose debajo del suelo y van volteando por completo lo que es la tierra y va haciéndole a todo el potrero. Y nos sirve más para que al momento de la siembra pueda tener más humedad la milpa y tarde más tiempo, resista más tiempo más que nada. Se riega hoy y puede llegar a durar hasta 8, 10, 15 días sin regarle, ya que le guarda muchísimo la humedad. La rastra por igual, pero pues es más diferente. La rastra lo que va haciendo es ir batiendo lo que es la tierra, raspando y despegando un poco del el bosque que va quedando. Y sirve de mucho. Pues anteriormente se sembraba o se cosechaba con lo que era con yuntas y a pie y a mano, claro. Y ahorita pues ya hay tecnología y ya se va avanzando más. Y pues ahorita llegan los tractores y en media hora, en 15 minutos, están los terrenos completamente secos. Después de eso, pues ya estando los terrenos listos, se comienzan a hacer las regaderas por la orilla para irle metiendo lo que es el agua poco a poco. El proceso del maíz, este maíz son de aproximadamente como 3 meses, me parece, 4 meses, no son muchos, pero en esos 3 o 4 meses se le tiene que ir regando cada 15 días o cada semana, para que es dependiendo pues dependiendo el tamaño del maíz y dependiendo lo que necesite. Hay de diferentes tierras, lo que es la tierra polvilla, que es de este lado, que la tierra es un poco más suelta. Es un poco más suelta, pero hay otro espacio que se le conoce como el barro. La tierra es más más dura, más maciza. Y cuando hay ese tipo de tierras, pues es mucho mejor en cierto modo, porque le guarda muchísimo la humedad. Pues el proceso de maíz ya lo conocemos, lo siembran, una semana tarda para comenzar a ojear. Que es ojear, pues a comenzar a sacar su planta. Y en estos tiempos pues se necesita irle llevando poco a poco el agua para que pueda tener una germinación perfecta. Pues andamos por aquí mis amigos, seguimos recorriendo los lugares. Yo les quiero agradecer por estar aquí con nosotros y al igual los quiero invitar a suscribirse a un canal que se llama Las Aventuras de Conchita. Pueden ir a su buscador de YouTube y buscarlo como Conchita y sus aventuras, o el buscador de Conchita. Ahí les aparecerá varios videos. Doña Conchita anda buscando los lugares perfectos para darles a conocer información, cosas nuevas, comidas típicas y bueno, muchísimas más cosas que se hacen en la región de Tierra Caliente.
No se olviden de suscribirse a nuestro canal y mis amigos, tenemos sorpresas para todos ustedes, así que sigan invitando más gente, vamos a seguir recorriendo más lugares de nuestra bonita región de Tierra Caliente. Y bueno, en una expedición que vamos a hacer dentro de una semana, esperemos si estén con nosotros porque les va a gustar muchísimo. Vamos a recorrer unos lugares maravillosos que recientemente nos dieron información. Y esperemos y ustedes estén con nosotros para que disfruten de esos lugares porque la verdad son verdaderamente maravillosos. Pueden preguntar, pueden hacer sus preguntas si ustedes quieren o de algún lugar que quieran que visitemos. Muchísimas gracias, mis amigos, pues yo los dejo con este bello paisaje.